bienvenidos al penúltimo programa del Madison Beach Volley Tour. Durante los próximos minutos vamos a revivir los mejores momentos del Campeonato de España 2016. La Reserva de Liguerón volvió a ser sede por cuarto año consecutivo de la cita más esperada de la temporada. Hemos disfrutado viendo a los mejores jugadores de nuestro país peleando en la arena por el título nacional. No te puedes perder lo que viene a continuación. El Madison Beach Volley Tour ha cumplido todas las expectativas con grandes partidos en la arena y mucha diversión en las gradas, tanta que hasta más de 4.000 personas se acercaron hasta la Reserva de Liguerón a lo largo de todos los días de competición. Este año el complejo ha aumentado el aforo con la instalación de una espectacular zona de gradas para mayor comodidad de los asistentes. La pista central fue el centro de todas las miradas durante las grandes finales, superando con creces el millar de aficionados. Los campeones revalidaron título tanto en la categoría masculina como femenina. Paula Soria y Ángela Lobato ganaron sin ceder ni un solo set durante el campeonato. Clara Lozano y Nazaret Florian no pudieron con ellas, quedando subcampeonas de España al igual que ocurría el año pasado. El tercer puesto fue para la pareja Katy Paul, que hace un año no pudieron disputar el bronce por lesión, pero ahora no se les escapó ante Olga Matveva y su hija Tania Moreno. Fran Marco y Cristian García se coronaron campeones de España por segundo año consecutivo, casi una reedición de la final del año pasado. Esta vez Nacho Batallan no competía junto a Io De Amo, sino con la joven promesa del vóley playa nacional Daniel Ruiz Posadas. El tercer puesto del cajón fue para Fran Tomás y César Menéndez, que una vez más se subían al podio. Si no pudiste estar en el Doubletree by Hilton Resort and Spa Reserva de Liguerón, no te despegues de la pantalla. Déjate llevar a un mundo de arena, sol, diversión y espectáculo con el mejor deporte del verano. Desde Tarragona volvimos a hacer las maletas para viajar hasta Fuengirola. En la localidad malagueña visitamos el castillo de Sohai, fortaleza del siglo XII situado en una pequeña colina que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar. Nos paseamos por el casco histórico y por la Plaza de la Constitución, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. También nos damos un baño en la Playa de los Boliches, que cuenta con más de un kilómetro de longitud de arena oscura y aguas tranquilas. Ubicado en el corazón de la Costa del Sol, el Hotel Reserva de Liguerón se alza en medio de un entorno privilegiado. Dotado con las más avanzadas tecnologías e instalaciones, ha inaugurado para este campeonato una zona de gradas para el aumento del aforo. Este estupendo lugar ha sido el centro de atención del vóley nacional, con los mejores jugadores peleando por el título más importante de la temporada en las nuevas instalaciones. Tenemos mucho que contarte, así que no perdemos ni un segundo más. Comenzamos con lo mejor del Campeonato de España 2016. Soria y Ángela Lobato alcanzaron su pase a semifinales tras vencer a Katy Paul y Paul Borras por un contundente 2-0. Clara Lozano y Nazaret Florian fueron las segundas en obtener su pase a semis tras vencer a Nuria Bouza y Carmen Martínez en un disputado encuentro que se decidió en el tiebreak. Nazaret volvía a la competición tras el descanso en Tarragona. Paula Soria y Ángela Lobato contra Olga Matveva y Tania Moreno se enfrentaron en la semifinal femenina. Las primeras intentarían repetir final frente a una dupla muy fuerte formada por Olga Matveva, campeona de España en varias ocasiones, junto a su hija Tania, de 14 años, también campeona de España en categorías inferiores. Comienzo de set muy igualado, tres jugadoras de gran experiencia en la pista junto a Tania, que ha acumulado mucha competición donde destaca su madurez y estabilidad en el campo pese a su juventud. Ángela y Paula, muy contundentes e inteligentes en su juego, se llevaron el primer set por 21-13. Paula, con sus diagonales cortas, hacía mucho daño a las rivales mientras que Olga y Tania intentaban apretar en el saque.
La dupla Matveva Moreno llegó incluso a ponerse por delante del marcador, algo que no duró mucho. Partidos sin apenas fallos por parte de ambas parejas. Con el 21-16 y sin sorpresas, Paula Soria y Ángela Lobato pelearían de nuevo por el título. Yo creo que muy cómodas, hemos estado jugando lo que es nuestro juego normal y bien. Muy contenta. La presión yo creo que nos la ponemos nosotras mismas, pero no tenemos por qué tenerla, simplemente es jugar como nosotras sabemos y sale solo todo. En la segunda semifinal vimos a Clara Lozano y Nazaret Florian contra Katy Pol y Pol Borrás. Las primeras con ganas de volver a repetir una final que se les escapó en 2015 y las segundas con ganas de mejorar su puesto del año pasado. Cuatro jugadoras con mucha veteranía. Comienzo ajustado con saques cortos de ambas duplas. Katy Pol buscaba a Nazaret pensando que le costaría desplazarse, pero lejos de ello, la jugadora respondía con garra. A pesar de la lesión, siempre viendo el lado positivo y sin rendirse. Mientras, Clara no daba ni un balón por perdido. Las gladiadoras Clara Lozano y Nazaret Florian siguen siendo una de las mejores duplas y lo han demostrado en esta temporada. Sumaron el primer set a su favor por 21-16. En el segundo acto, las Baleares olvidaron el primer set y fueron punto a punto cogiendo ventaja. Pero Clara y Nazaret las seguían de cerca hasta volver a igualar el encuentro, buscando las líneas con grandes defensas y ataques. Con un ajustado 21-19, Clara Lozano y Nazaret Florian conseguían meterse en una nueva final. Pero antes, Clara nos tenía que dar una sorpresa. Para mí esta victoria cuenta más, porque estando bastante mal hemos llegado a la final y para mí esta final sabe ya bastante bien. A lo mejor es nuestro último partido juntas, pues estoy embarazada de 4 meses y bueno, Lucía vendrá en febrero a estar con nosotros y no sabemos el año que viene qué va a pasar, si vamos a poder estar aquí o no, esperemos que sí. Ya vendría Lucía con su primer título de campeona de España, que ya veremos si luego ya quiere, esperemos que sí, pero bueno, sería fantástico. La pelea por el tercer puesto, las Baleares Katy Pol y Pol Borrás frente a madre e hija Olga Matveva y Tania Moreno. Enfrentamiento para alcanzar el podio, donde las jugadoras tuvieron que hacer un gran esfuerzo físico por la carga de partidos y el calor sofocante que hacía en la pista. Katy Pol cogieron ritmo, mientras que sus oponentes tan solo sumaban 10 puntos en el primer set. En el segundo, Matveva Moreno apretaron para forzar el tercero y lo consiguieron por 24-22. Un tercer set que decidiría el bronce del campeonato. En este caso, Katy Pol y Pol Borrás, cerca de cumplir la hora de partido, sentenciaron con el 15-12, superando su puesto del año pasado. Ángela Lobato y Paula Soria partían como favoritas y más tras su triunfo en la anterior prueba en Tarragona. Pero Clara Lozano y Nazaret Florian se habían confirmado como la mejor pareja del Madison 2016. Paula y Ángela comenzaron mejor, muy concentradas, sin errores. Con el 19-7 la brecha en el marcador era bastante amplia y finalmente el set acabó con un 21-12 para Soria Lobato. A Florian Lozano les hicieron daño en la recepción. Con todo ello empezaron el segundo set más fuertes. Esta segunda parte se planteaba más reñida que la anterior. Mérito de Nazaret, que a pesar de sus problemas en la rodilla, dio la cara respondiendo con garra a esos ataques cortos de las rivales que comenzaban a sentirse menos cómodas en recepción. Florian Lozano debía forzar el saque, ya que Paula y Ángela estaban muy seguras. Digno de admiración el esfuerzo de Nazaret junto a Clara luchando hasta el último balón. Pero los pocos errores de Ángela Lobato y Paula Soria hicieron que volvieran a conseguir el título de flamantes campeonas de España por 21-16. Pues la verdad es que muy bien, muy cómodas en todo momento. Ya han peleado un montón y teniendo en cuenta la lesión de Nazaret han peleado mucho, pero la verdad es que no hemos mantenido firmes durante todo el partido y por eso hemos cerrado bien. Queremos desconectar un poco de Voli Playa, relajarnos y ya dentro de unos meses ya pensaremos ya mejor la temporada que viene que vendrá. Let's dance,
los días de competición estuvieron acompañados de la mejor música gracias a nuestro equipo de animación, los bailes de las cheerleaders y la ayuda de los voluntarios. El Madison Beach Volley Tour conquistó una vez más a los espectadores superando el éxito del año pasado gracias a las nuevas gradas que ocuparon los 4.000 aficionados. El Madison Beach Volley Tour Kids no podía faltar a esta cita del circuito. Más de 50 niños procedentes de los clubes de voleibol de Laurín de la Torre, Unideva de Málaga, Costa del Vole Marbella, San Pedro de Alcántara, Torremolinos y La Cala de Mijas. Esta entrega estuvo organizada por el DoubleTree by Hilton Resort and Spa Reserva de Liguerón. Los más pequeños siguen siendo protagonistas de los clines realizados por los jugadores profesionales. En esta ocasión, Marta Galcerán, Teresa Zunzunegui, Germán López y Elena Biosca fueron los encargados de enseñar a los niños este deporte mágico. Fran Tomás y César Menéndez consiguieron su pase a semis frente a Javier Huerta y Hugo Rojas por 2-1. Mientras en la pista central se disputaba este emocionante partido, en la pista 2 pudimos deleitarnos con otro encuentro no apto para cardíacos que tenemos que destacar. No fue otro que el enfrentamiento entre Manu de Amo y Chema Ariza contra Dani Ruiz y Nacho Batallán. Un choque de parejas locales que congregó a gran número de familiares, amigos y aficionados. El público vibraba. Entusiasmados no podían disfrutar más, aunque el sufrimiento era máximo. Se reflejaba en sus aplausos y mensajes de ánimo desde fuera de la pista. Los puntos caían de un lado y de otro. Con un gran tanto final y 3 sets de infarto, la balanza se decantó del lado de la garra de Nacho Batallán y Daniel Ruiz. Difícil eliminatoria tras casi una hora de partido que concluyó con un largo aplauso del público a los jugadores anfitriones del torneo. Tras mencionar este duelo, los segundos en clasificarse para semifinales fueron Raúl Mesa y Javier Monfort ante Fran Marco y Cristian García por 2. En la primera semifinal se vieron las caras Fran Tomás y César Menéndez ante Fran Marco y Cristian García. Empezaron muy fuerte Fran y César. Con el 4-0, Fran y Cristian tenían que pedir tiempo muerto para cambiar de estrategia. Los cuatro jugadores se conocen muy bien. Encuentro que perfectamente podría haber sido una final entre los número 1 Fran Tomás y César Menéndez contra los número 2 Fran Marco y Cristian García. Durante el choque pudimos disfrutar de enormes bloqueos de curro y defensas de Fran Tomás. Un placer para los sentidos. Sentenciaron el primer set por 21-18. Empezaron muy fuerte el segundo, con las ideas más claras, más metidos en el partido. Fran Marco y Cristian García sufrían en ataque. Estaban incómodos, perdidos en su propio laberinto. Veían cómo poco a poco se les escapaba el pase a la final. Más enteros, Fran y César, sin problemas para realizar su cambio de saque, tenían el partido encarrilado. Final del segundo set muy reñido, donde todavía quedaba pelea. Con el 20-19 llegó un punto polémico donde una vez tomada la decisión arbitral por protesta de Fran y Cristian y tras unos segundos de tensión, el árbitro cambió de parecer. Se colocaron arriba, momento clave del partido y con bola de set para Marco García que igualaban el encuentro. Fran y César no debían venirse abajo y mantener su ritmo. Pero los errores no forzados mostraron su pérdida de seguridad. El lorquino y el gijonés ya no tenían el partido bajo su control. Remaron para seguir vivos, pero la suerte les dio la espalda y acabaron cayendo. Final inesperado, viendo el buen partido de Tomás Menéndez, que finalizó con un 15-10 en el tercer set. Fran y Cristian les arrebataron la plaza en la final. El primer set se nos ha puesto muy cuesta arriba. Ya desde el inicio empezamos mal, empezamos con 4 o 5 puntos por abajo. Al final esas son sensaciones negativas que puedes tener tú, sabes que te queda tiempo, pero eso sí que da confianza al rival, ¿no? A decir, tengo un margen de 4 o 5 puntos y subieron bastante el nivel.
Ese se lo perdimos, el siguiente se lo conseguimos ganar pese a la lucha que tuvimos, y ya en el tercero, ya en igualdad de condiciones, 1-1 y a 15 puntos, pudimos sacar el partido adelante. Nosotros no venimos a revalidar el título, nosotros venimos a generar oportunidades. Hemos vuelto a generar otra oportunidad. Revalidar el título parece ser como que pierdes algo, y nosotros lo que ganamos el año pasado ya está ganado. Nosotros venimos a intentar generar otra oportunidad y volver a darlo a ganar otra vez. La segunda semifinal enfrentó a los imbatidos en el campeonato Raúl Mese, Javier Monfort, ante Nacho Batallán y Daniel Ruiz, que se vieron obligados a pasar por la otra parte del cuadro, lo que les hizo coger mayor seguridad en su juego y consolidarse. El primer set fue para Raúl y Javier por un apretado 21-19. Pudimos ver lucha de trenes en la red entre Javier y Nacho. En el segundo set, Dani comenzó a arriesgar en el saque y cogió los galones para igualar el encuentro. A partir de ahí comenzó un recital de enormes defensas de Dani y bloqueos de Nacho para ponerse por delante en el marcador. Lucha física y mental en la arena. Los locales comenzaban a llevar el peso del partido y con el público de su lado, el segundo set fue para ellos por 21-18. Pese a su juventud, Daniel Ruiz demostró ser muy sólido mentalmente hasta el punto de desquiciar a sus rivales. En muchas ocasiones parecía el más veterano de los cuatro, mientras Raúl no conseguía dar con la tecla. Tras casi una hora de partido, el tiebreak decidiría el encuentro. Momento muy dulce para Dani y Nacho, que consiguieron mantenerse hasta conseguir un 15-13 y plantarse en la gran final del Campeonato de España. Es la primera vez que jugamos juntos, parece muy cómodo. El partido lo perdimos, fuimos por la ronda de perdedores y a partir de ahí fuimos cogiendo confianza y fuimos escalando posiciones. Y bueno, la verdad es que a medida que han ido pasando los partidos, la verdad es que hemos jugado muy, muy cómodos. Estamos muy cómodos, nuestro juego ha ido creciendo. Hemos ido subiendo escalones a medida que pasaban los partidos y puliendo muchos detalles que, propios de jugar por primera vez juntos en una final. Yo creo que vamos a pelear, vamos a dejar todo, tenemos el público contento y por qué no ganar la final este año. La disputa por el tercer puesto debía enfrentar a Fran Tomás y César Menéndez contra Raúl Mesa y Javier Monfort. Pero por molestias físicas de los levantinos no se disputó el choque. Fran y César consiguieron subirse al podio como ya ocurría el año pasado. Esta pareja de amigos, dentro y fuera de la pista, son los actuales número 2 en el ranking con solo una pareja por delante. Los olímpicos Pablo Herrera y Adrián Gavira. Fran y Curro, con su espíritu luchador y la bandera de la humildad por delante, llegarán muy lejos como lo vienen haciendo hasta ahora, ya que el éxito no consiste tanto en vencer como en no darse por vencido. La final masculina enfrentó a Dani Ruiz y Nacho Batallán ante Fran Marco y Cristian García. Llegó la hora de la verdad, la última oportunidad para alcanzar la cima. Partido muy igualado, con el mejor ambiente posible en la grada. El primer set fue para Fran y Cristian por un 21-17, pero como ocurre en la naturaleza, las raíces más fuertes se crean con las tormentas, y Dani y Nacho supieron sobreponerse. La segunda manga daba una nueva oportunidad a los locales, siendo superiores a la dupla que tenían enfrente. Io De Amo, antigua pareja de Batallán, dejó el listón muy alto y Dani estuvo a la altura siguiendo su estela y continuando con el espectáculo. Los anfitriones tenían capacidad para remontar, pero en ese momento Batallán tuvo que ser tratado en la pista. Tras unos minutos se reanudó el encuentro. Sin embargo, la carga de los durísimos partidos pasados afectó al físico de Dani y Nacho, convirtiéndose en una cárcel de la que no pudieron salir. Se les escapó la final pese a su lucha a base de buen juego y sintonía entre ellos. El set concluyó con un 21-12, alcanzando de nuevo la gloria Fran Marco y Cristian García, pareja con gran trayectoria internacional que sigue cosechando éxitos. Es una pareja que está jugando muy bien, no la conocíamos, a Batallán, a Ignacio, sí que es verdad que otros años hemos competido contra él. Pero este chico la verdad que está jugando bastante bien, un chico joven, y la verdad que lo ha hecho bastante bien este torneo y yo creo que debería estar bastante contento. Así que ha jugado bastante bien y muy buen nivel por su parte. Hemos tenido una oportunidad y la hemos vuelto a hacer. Al final
llegar a la final son oportunidades. Llevamos 5 finales en los 5 últimos años, hemos podido conseguir 3 títulos y 2 subcampeonatos. Eso es lo que te tienes que llegar también con el global, no solo cuando ganas. Estar 5 años seguidos ahí es muy difícil. Así que muy contentos por lo de hoy, por volver a ganar y volver a haber generado otra oportunidad y haberla consumado. Hemos vivido un espectáculo de lujo que pone el broche final a la aventura 2016. El Campeonato de España de Voley Playa cierra el calendario del Madison Beach Volley Tour de esta temporada, pero en pocos días volvemos a Teledeporte para contarte lo mejor del circuito. Así que espéranos, porque no te arrepentirás.